¿Cómo puedo esperar a...? No sé cuál es el botón, pero aquí... Ah, la K. Señores, señoras, hoy es un día para la fraternidad. Os he convocado en Elmenham para que participéis de mi generosidad. Finir, lugarteniente. Invitados de honor, Brothir y Brother, y por mi prometida. Vale. Yacerás con nuestra hermana porque Halfdan lo ordena. Pero no creas que lo aprobamos, Oswald. Brother, eso es... Hemos salvado el pandero. A sajones menos blandos, 150 hombres perdidos por un rey impuesto. Brothir. Si vas a insultarme, te ruego que te vayas. Esta es mi casa. Y no lo permitiré. ¿Vienes por este? ¿A respaldar a un zen que apesta a boñiga? Perdona, ¿has dicho algo? ¿Te incomodo, matalobos? Vengo a proteger a mi clan. Así que si para ello he de respaldar a tu, que así sea. Que reine el trono. Puestos a coronar madera. Si os atrevierais a enfrentaros a Rur, no estaríamos así. Pero dudo que suméis un cojón entre los dos. ¡Esa lengua, matalobos! ¡Átala bien o te la corto! Si las palabras le hacen mella, ¿qué no hará un hacha en vuestro herido ego? ¿En mi qué? ¡Vamos para acá! Lo que has oído. ¡Se acabó! Joven. Nos ha llamado Flácidos. Laxos, fofos, blandos. Tranquilo. ¿Qué ha pasado? ¡Quietos! ¡Quietos todos! Ya os habéis divertido bastante. Si no sois capaces de más, no me extraña que Anglia Oriental esté como está. Eres débil, pastorcillo. Y tu amiga nórdica no puede hacer nada al respecto. Estamos mejor sin rey. Pues bien, estoy acabado. Creo que prefiero el delirio del sueño a las trifulcas de Tasca. ¡Qué desperdicio de tiempo y bebida! Sus hermanos jamás respaldarán mis aspiraciones. La danza acaba de empezar, Oswald. Descansa, porque vas a necesitar la energía. ¿Te veré por la mañana? Me parece que tenemos mucho de lo que hablar. Buscaré un lugar donde echarme. Eivor, si me ayudas a enderezar todo esto... Contarás con un fuerte aliado en Anglia Oriental. Tienes mi sincera palabra.
Oswald ya se ha puesto en pie. Tengo que hablar con él. Vale. ¿Qué ves, Sinin? Limpiad la casa comunal y despertad a mis hermanos con el agua más fría que encontréis. ¡Eivor! Me alegro de verte. Tú eres Valdis, la poderosa prometida de Oswald. No le pertenezco. Este matrimonio será una alianza. Nada más. Además, él apenas sabe blandir una espada ni hablar con convicción. Oswald es muchas cosas, pero no tiene dotes de líder. Aún así, de todos cuantos he conocido aquí, él es el único dispuesto a asumir responsabilidades. Te dejaré con tus asuntos. Encontrarás a Oswald junto al muelle. Al parecer, contemplar el río lo tranquiliza. ¡Ah! ¡Buenos días! ¡Cuánto madrugas! Puedes trabajar como un esclavo, pero no sabes dar fiestas. Mal comienzo para un rey. Me hago cargo. Las tareas domésticas me ofrecen un solitario solaz, aunque sé que no es algo que deba admitir un rey. Los hermanos te humillaron en la cena y es tu deber responder a sus insultos. No dejes el asunto sin zanjar. No ha sido más que una trifulca de lobos en un gallinero. Respondería antes al mugido de una vaca que a sus insultos. Tengo una boda que preparar y un reino al que salvar. No hay tiempo para necedades. Traicionaron tu hospitalidad, Oswald. De donde yo vengo, eso es un insulto grave. Bueno, bueno. Si está aquí el sajón mugriento que pone a prueba mi paciencia. Ah, lugarteniente Finir. Lo sé, la cena de anoche fue un fraude, pero no temas, los daneses cederán a su debido tiempo. Dices que aspiras al trono, pobre perro sin un amo. Si por mi lord Halfdan fuera, te irías sin una mano. Diríame, Finir Pazguato, busca a un nuevo candidato. La fuerza al sabueso Finir se le sale por el hocico. Esperaba yo a un gran perro y encontréme a un cachorrito. ¿Qué ha sido eso? Escarnios, Oswald. Hacer rimas y rimas hasta hundir al adversario. Inténtalo, supera sus versos. ¿Por qué lidera este asno el Fyrd? A nadie podría jamás dirigir. A ver, este tragaldabas mejoraría en comerse sus palabras. Bueno, no ha estado nada mal. Tras su aspecto rudo se esconde un niño llorón. Éntrale por ahí. Cuando fanfarronee, ataca su virilidad. Me azotan los vientos del septentrión. A ti, las dos nalgas, tu madre, un montón. Hablando de azotes, vientos y nalgas... Saldrá entre tus piernas un trueno, bribón. Saldrá entre... ¡Ah! ¡Estás hablando de pedos! Es feo como un culo. Responde a sus fanfarronadas con algo sobre su aspecto. Procedo del norte, donde hace todo el año un frío glacial. Pero eres tan feo que al verte la cara... ¡La cara! Me pongo a temblar. ¡Anda, sí! ¡Ha quedado bien! ¡Me pongo a temblar! Tiene menos luces que un jabalí, que se sienta estúpido con tus insultos. Cuando aplaste tu mollera, ¿me oyes? No acudirán ni los carroñeros. No por feo, que también, sino porque... No hay nada dentro. ¡Dentro! ¡No hay nada dentro! Oswald, muchacho, sin tu cuervo no vales para nada. Este no vale para el trono, demasiado blando y domesticado. Podría ocupar dos asientos en un dragón. Harías bien en recordárselo, Oswald.
¿Es una morsa? ¿Es una foca? ¿Tal vez titano? ¿Quizá ballena? ¡Es Finir, el beodo que apesta a mierda fresca! Chale. Bien dicho. Antes que con espadas y sangre caliente, humilla al rival con palabras hirientes. Reconozco que tienes un talento innato para la rima, pero ¿cómo se defiende un pico de plata ante un hacha de hierro? Vamos a averiguarlo, Finir. Te reto a un Holmgang. No sabes lo que dices, Oswald. No. Es un combate para zanjar disputas, ¿no? ¿Un Holmgang? Un combate a muerte, sí. ¿Cómo que a muerte? ¿Y si lo hablamos antes? Tarde, el desafío ya es formal. Pero enfrentarte a Finir no es como para ir contándolo luego. Así que lucharás conmigo. Espera, esto es... Dicho esto, no quiero que me vean matando a un sajón en las calles de Elmenham. Hay un islote perfecto río abajo cerca de Seahenge. El agua se llevará los restos de sangre. Prepara el cuadrado y nos veremos todos allí. Espero que estés listo. No me queda otra. Dame un momento para poder hacerme a la idea. No nos hagas esperar, es algo muy poco regio. ¿Estás preparado para el Holmgang? Eso espero. Aún tengo que prepararme. Te veré en el islote. Bueno. ¡Hala! Hecho. Hay una fuerza invisible. Vale, baño. Thank you.
Vamos a matar a un rey. Lucha con cuidado y trata bien a nuestro futuro rey. Es el único que puede aspirar a la corona. Los reyes no nacen, Finir, se hacen. Con que veamos qué podemos hacer con Oswald. Ah, ya está. ¿Aún conservas tu magia haciendo cuadrados? Llevo en Anglia Oriental muchos veranos, pero siempre seré un Daesh. ¿Y si lo dejamos, Eivor? La fuerza y el valor son un valor añadido, Oswald. Para que los daneses te acepten, necesitarás las dos cosas. La verdadera fuerza es la determinación, Eivor. Esa voz austera que nos habla por dentro. Las tripas nos hablan, primera noticia. Aunque un hacha bien blandida acallará esa voz en un periquete. Prepárate. ¿Ya? ¿Y tus armas? Olvídate de mí y haz lo que puedas. Vamos a hacer de ti todo un rey. Debes darlo todo. Ese ha dolido. Aún estoy aquí. ¿Qué danés seguiría este trozo de panceta? Aún sigo respirando, ¿no? Enséñame de qué eres capaz, Sajón. ¡Inspirador, rey! ¡Lucharé contigo! A este paso nunca serás rey. ¿Acaso no hay nadie mejor en Anglia Oriental? ¡No! ¡Y lo voy a demostrar! ¡Vamos! ¡Lucha! A ver, determinación de un rato. ¡Termina esto, Eivor! ¡Me está matando! Ha vencido Eivor, pero Oswald nos ha demostrado una cosa. No te levantes, Oswald. Ya vale. No, no pienso quedarme en el suelo. Has luchado con bravura, con cierta falta de método, pero con ganas y valor. Contraatacas siempre sin dejar nada para luego, aunque tengas que ensuciarte, aunque rompas las normas. Porque cuando lo das todo en un combate no existen las normas. Ahí reside el honor. No en ganar el combate, sino en lucharlo bien. Una reyerta no hará cambiar a los hermanos de opinión. Oswald debe demostrar resultados, desfacer viejos agravios y combatir al clan de Rued. Los salteadores que atacaron Betelig están acampados en la costa. Cuanto antes los liquidemos, mejor. Eso haría mucho por tu reputación. Y si llevas a los hermanos despojos del combate como regalo, quedarán en deuda contigo. Tu espada tiene sed, Oswald. Eivor, espero que podamos contar con la tripulación de tu dracar. Ah, vale. Venga todo el mundo para arriba.